Hola, ¿qué tal, Ikerkis Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí en nuestro canal de YouTube donde os acercamos lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión os vamos a mostrar algo muy interesante de un nuevo dispositivo que ha salido al mercado del fabricante Dinui. Ese dispositivo en cuestión es este que tenemos aquí. El fabricante Dinui nos ha enviado no solamente la muestra del dispositivo, sino también algunos accesorios que se pueden conectar al dispositivo. Así que, no sé, bueno, está conmigo mi compañero Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy buena, aquí estamos, a ver si damos parte de lo que nos ha llegado, porque la verdad que es un producto bastante interesante que nos va a sorprender cuando hablemos de todas las características que tiene este dispositivo. No realmente en sí nuevo, porque ya se vio en el Light and Building el año pasado. También se presentó en Matelés, que lo pudimos ver, tocar y trastear ya. Pero bueno, lo vamos a ver ahora, vamos a ver todo su potencial y a partir de ahí, pues bueno, cada uno ya decida si lo ve o no interesante, pero vamos, seguramente todas las aplicaciones y funciones que vamos a ver ahora una a una lo van a considerar en futuros proyectos sí o sí. Bueno, como habéis visto, algo diferenciador respecto a los vídeos que hemos hecho anteriormente es que este es nuestro primer vídeo que hacemos en este setup nuevo que estamos construyendo, estamos haciendo poco a poco, donde ya estamos colocando que si focos de color LED, donde ya tenemos una intro en la parte de atrás, donde, en fin, estamos mejorando para intentar hacer que los tutoriales sean mucho más atrayentes a todo ese público, sobre todo público joven que están hoy día estudiando en institutos, en universidades y que vienen de plataformas como Instagram, como TikTok, y queremos, pues bueno, pues que esta gente pues también se venga o se suba al barco de las instalaciones KNX. Bueno, Carlos, en primer lugar, ¿qué quieres o cómo? Porque al fin y al cabo el tutorial lo vas a hacer tú, yo simplemente te voy a acompañar, pero ¿qué quieres hablar primero del dispositivo o cómo quieres llevar esto? Bueno, vamos a comenzar viendo en sí el dispositivo, ¿vale? A fin de cuentas, todos los que... bueno, importante, el prospecto. Como siempre decimos, siempre viene el... A ver qué papelitos viene en el prospecto, mientras, déjame curiosearlo. Que realmente todos los que hemos trabajado o conocemos el producto de Dinui, una de las partes, o para mí una de las características que tiene es la parte visual, ¿no? Cuando nos llega el producto y lo sacamos de ese envoltorio, de esta caja, mantiene lo que es la estética del dispositivo. Como ya sabéis, bueno, al fin y al cabo es el primo hermano, por decirlo de algún modo, de los otros actuadores, de los ITKNT, tanto el 004, 008, 016, los actuadores binarios. Y este producto en principio, bueno, vamos a ver todas las funcionalidades poco a poco, porque realmente es un producto que tiene muchísimas funcionalidades, incluso muchas más de que cuando nos lo presentaron, como he dicho antes en el Light and Building, tiene muchas más cosas que a mí la verdad que me ha sorprendido. Si te parece, vamos a empezar viendo cada una de estas partes frontales y luego ya entraremos un poquito en ETS y lo veremos. De hecho, si os fijáis en el prospecto, tenéis, independientemente de que ahora lo va a contar Carlos, pero... Si os fijáis, en el prospecto viene muy bien indicado con numeritos qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Y este prospecto está en español, ¿de acuerdo? Entonces, para la gente que es de España o América Latina y que con el inglés pues están así así, pues nada, que sepáis que no tendréis problema para identificar lo que Carlos va a contar ahora. Si era alemán y francés y sabe nomás que alemán y francés, tiene un problema. Exacto. Pero bueno, independientemente, una parte importante, antes de comenzar el tutorial, hay que decir que cuando vemos el dispositivo nos llega... Lo voy a mostrar en esta cámara, que a lo mejor luego sí se puede ver, ¿vale? Cuando nos llega el dispositivo, lo primero que vemos es una alimentación arriba en continua, estamos viendo una alimentación a 220, estamos viendo nuestra ClimaBus. Realmente el dispositivo solamente necesita alimentación bus. No requiere las otras alimentaciones siempre y cuando nos vayamos a requerir de unas ciertas funcionalidades que vamos a ver a posteriori, ¿vale? Que aunque veamos aquí alimentación a 220, es que me estoy encontrando en muchos dispositivos... Que piensan que es obligatorio. Que esto es obligatorio. Que no, sí. No, esto es para una funcionalidad que tiene este dispositivo, que luego veremos, pero no es obligatorio hacerlo. Igual que la alimentación que tenemos aquí arriba en continua, que ahora es lo primero que vamos a ver, ¿vale? Y como digo, solamente requiere alimentación BU al principio para dar funcionamiento en sí al dispositivo. Sí es importante que este dispositivo, cuando le damos alimentación, hay que esperar unos segundos, unos 5, 6 segundos, en que termine de ejecutar todo su campo de aplicaciones y se encenderá un pilotito LED, que ahora lo veremos más adelante, de la funcionalidad de todas las señalizaciones que tiene el aparato. Bueno, en primer lugar, vamos a distinguir en el dispositivo tres zonas.
la parte superior, la parte intermedia y la parte inferior. Vamos a comenzar con la parte superior. La parte superior dispone de 8 salidas. 4 salidas son para un control de regulación, porque es un regulador PWM, que consiste en controlar tiras LED. Y por otro lado tenemos 4 salidas a relé de 16 amperios. Vamos a comenzar con las primeras, ¿vale? En la parte superior, como vemos, hay una designación que ya pone RGBW, incluso nos viene el positivo y negativo de la alimentación del equipo, y es que nos permite controlar, por ejemplo, una tira RGBW convencional para controlar el color y ese blanco que va integrado, teniendo en cuenta la tensión de trabajo de esa tira LED, que puede ser entre 12, 24 y 48 voltios, uh-huh. ¿Vale? Ya tenemos la aplicación realizada dentro del dispositivo para hacer las configuraciones que nosotros queramos, como si queremos controlar el RGB mediante un solo objeto de comunicación, si queremos a lo mejor tenerlo separado, etcétera, etcétera. Independientemente, también tiene una aplicación que es que podemos controlar una tira LED RGB y por otro lado el blanco. Imaginemos, como hace poco cuando hemos hecho una clínica dental, donde tenemos lo que es el logotipo RGB para que el cliente pueda modificar ese color mediante una secuencia, etcétera. Pero luego vamos a utilizar ese canal blanco que va a ser otra tira LED independiente para un foseado como hemos tenido en la sala de espera, ¿vale? Dependiendo de la solución que vayamos a tener, podemos utilizar una cosa u otra. Pero aparte, también podemos controlar 4 tiras LED monocolor de forma independiente. Eso es muy importante porque a lo mejor tenemos una instalación como puede ser la habitación de un hotel, puede ser a lo mejor otro tipo de instalación, donde vamos a poder controlarlo de forma independiente, pero ojo, siempre la alimentación de las tiras LED tiene que ser la misma, porque solamente tengo un borne de alimentación. Si son tiras LED a 12 voltios, uh-huh. Solamente LED a 12 voltios. Si tenemos LED a 24 voltios, LED a 24 voltios, o a 48, a lo que sea, ¿vale? Las salidas son de 5 amperios. Para que nos hagamos una idea, aquellos que no sabemos a lo mejor la longitud máxima y demás, pues bueno, una tira LED convencional de ni mucha potencia ni media potencia, así intermedia, entre media alta, unos 14 vatios metro, pues para 5 amperios a 24 voltios, pues podríamos tener unos 8,5 metros, 8 metros y medio de longitud de tira LED por canal. Estaríamos hablando de más de 32 metros en total de tira LED, que la verdad que para controlar esto 32 ya... metros de tira LED monocolor da más que de sobra para una habitación de hotel, por para ejemplo. Una habitación de incluso con circuito independiente. Exacto. Luego tiene una funcionalidad de protección que la veremos luego más adelante cuando hable de la parte frontal, que tiene una característica bastante importante. Luego, por otro lado, tenemos las 4 salidas a relé, que son 4 salidas a relé hasta 16 amperios, que las podemos controlar o bien de forma independiente o agrupar las 2 a 2 para controlar, por ejemplo, 2 persianas, ya sean veneciana o motorizada. Es decir, nos da a elegir si queremos controlar 4 contactos independientes para 4 puntos de luz o, en el caso de que sea una habitación de un hotel, puede ser un punto de luz, puede ser el enchufe del frigorífico, ¿no? Uh-huh. Del minibar. Y luego la persiana, por ejemplo, los otros dos canales. Y como además tenemos los 4 canales de monocolor en tira LED, podría controlar 4 circuitos de tira LED monocolor, independiente si para tira LED del baño, para la de la entrada, para tal. Luego puedo controlar el minibar, puedo controlar otro punto de luz y puedo controlar también la persiana de la habitación del hotel con el mismo dispositivo. Al fin de cuentas, las mesitas de noche, las lamparitas que tiene el usuario, al fin y al cabo las enciende con la mano. Claro. Entonces, al fin y al cabo iría con el tarjetero, ¿vale? Pero es más, esos 4 canales los podemos configurar también para control de fan coil. Aquí sí hay una excepción, que es fan coil de 2 tubos. No podemos controlar de 4 tubos. Más que nada porque como tenemos 4 salidas, solamente tenemos velocidad 1, 2 y 3 y la válvula, de corte. Para el fan coil de dos tubos, ¿vale? Como he dicho, 16 amperios y ciertas funcionalidades. Cada canal lleva su propia lógica. Es decir, podemos utilizar un campo de lógica donde, por ejemplo, hasta que no se active, por ejemplo, el detector no va a encender, por ejemplo, el canal únicamente, sino se tiene que validar, por ejemplo, que el detector mande la orden de encendido, pero se debe de cumplir otra condición, por ejemplo, un pulsador o el tarjetero que mande una señal para que se pueda, digamos, habilitar lo que es la... Pero más que habilitar, es una función lógica. Que ya os adelanto, no hay que confundirlo con la lógica que lleva el dispositivo, porque el dispositivo también lleva lógica, que luego la veremos, ¿vale? Luego ya nos venimos a la parte frontal. En la parte frontal vamos a tener lo que son los botones de forzado, tanto de lo que son las tiras LED monocolor o RGB o RGBW, como nosotros queramos configurarlo, y también las que son las salidas de relé, ¿vale?
Luego tenemos lo que es el LED de power, que nos va a indicar de que tenemos tensión, que es un LED de, en color verde. Y luego tenemos aquí unos LED de señalización, de sale como un termómetro, a efectos de como si fuera una sobrecarga o etcétera. Este dispositivo tiene una cosa que a mí me ha encantado, la verdad. Y es que dispone de 4 objetos de comunicación importantísimos. Y son, en primer lugar, hay un objeto de comunicación que me está dando la temperatura interna del dispositivo. La verdad es que es un detalle de que te estén dando la temperatura que dispone nuestro equipo, porque podríamos monitorizar en un hotel, digamos, prever de que vaya a ocurrir algo en algún dispositivo por calentamiento, por... Piensa que si me está dando la temperatura que hay internamente en el dispositivo y ese dispositivo está dentro de un cuadro eléctrico, si hay más temperatura dentro del cuadro eléctrico, incitará esa temperatura también al dispositivo. Por tanto, aunque no hay una temperatura exacta a nivel de qué temperatura tengo en el cuadro, pero sí puede ser una temperatura aproximada de lo que me puedo encontrar si tengo un problema en un cuadro eléctrico. Correcto. Aparte, disponemos de 2 objetos de comunicación donde ya previamente vienen configurados por el fabricante lo que es el tema de una temperatura determinada, donde nos van a indicar una temperatura de, digamos, de peligro y una temperatura crítica. Es decir, vamos a tener 2 objetos para que en caso de que esto se empiece a calentar, nos va a ir preavisando de que, ojo señores, que se está produciendo un problema. Que se está calentando, a ver qué está pasando y tal. Te da 2 avisos. 2 avisos. Y hay un tercero. Un tercero. Que es que... Ha muerto. Que no es que me he muerto. Me desconecto por seguridad. Me voy a desconectar porque no... Oye, eso está muy bien de que por seguridad me desconecto, porque nunca... De esa forma te garantizas de que no se rompe el aparato. Exacto. Pues la verdad que está bien. Bastante bien. Incluso tiene un quinto, he dicho son 4, pero tiene un quinto que ya he hecho mención anteriormente, que es que la parte del regulador, lo que es la parte del control de RGBW o tiras monocolor, dispone de un objeto que nos va a avisar si hay un sobrecalentamiento en la entrada de los dispositivos. ¿Cuándo ocurre? Si no ha cortocircuito la fuente o tenemos un problema en la tira LED que no está produciendo ese sobrecalentamiento, sí. Automáticamente también nos va a avisar de que, ojo, aquí a la entrada pues vamos a tener tenemos un riesgo y nos avisaría el dispositivo también de ello. ¿Vale? Ok. El botón de programación con su LED de señalización LED rojo para programarlo y hasta eso la parte frontal. Y luego tenemos la parte de abajo donde tenemos las entradas, que tenemos 8 entradas digitales y 4 entradas analógicas o digitales. Es decir, podríamos cubrir con todas esas entradas todos los pulsadores que podría haber en una habitación de hotel para no tener que implantar mecanismos KNX ni botoneras KNX. Correcto. Y además también tendríamos para poder controlar los pulsadores de la persiana, que hemos dicho que la podemos controlar con el equipo. Correcto. Y también para el tarjetero, para la entrada del tarjetero, un tarjetero mecánico con relé. El contacto que tiene. El contacto también lo podríamos controlar con el dispositivo. Es decir, con lo que me estás planteando, con un solo equipo, controla una habitación de hotel. Completa. Completa. De hecho, en el caso de que no queramos controlar las cargas, podemos controlar el fan coil, por ejemplo, y lo que son los temas de decoración, sobre todo lo que más gusta de decoradores o arquitectos, pues con las tiras monocolor, pues se controla. Y con una de las entradas analógicas podríamos hacer un control de temperatura, entiendo yo. Bueno, tendremos ahora, un de ahora, temperatura. Ahora vamos a llegar a esa parte. La parte de entradas digitales, pues podemos controlar multitud de cosas, ¿vale? Lo que son las entradas de, como has dicho, pulsadores, contacto de a lo mejor de ventana para cortar el fan coil. Una serie de funcionalidades de las que estamos normalmente habituados a realizarlas. Para aquellos que no lo sepan, la longitud máxima entre la entrada digital y el punto de control, en este caso el pulsador, puede llegar hasta 200 metros. Es una pasada, la verdad. Ya sabemos que hemos hecho instalaciones donde esto no ha solventado más de un problema, sobre todo por el tema de distancia y cableado que ya había previamente instalado. Y luego viene la entrada, lo que son las entradas analógicas, que también puede ser digitales, las podemos transformar como digital, pero ya este son caso, menos metros. Son 10 metros. 10 metros. Pero lo podemos configurar también como entrada para una sonda de temperatura. Podríamos leer hasta 4 temperaturas distintas de a lo mejor en una sala determinada. Esas sondas las vamos a mostrar ahora, ¿vale? Hay de 2 tipos.
Tenemos esta que es de 3 metros. La verdad es que depende también del campo de aplicación que vayamos a tener. Me gusta mucho esa sonda porque, a comparación con otros fabricantes que tienen una sonda muy... Te voy a enseñar la otra sonda porque tenemos... Parece de verdad. Tenemos la otra. Esa es la que yo estoy acostumbrado a ver. Eso no me gusta. Comparar... A ver, enséñame esa. Comparar esa con esta. Vamos, que luego me dirán igual, ¿no? Pero a efectos de resistencia, a efectos de meterlo por una tubería y tirar de la guía y todo ese tipo de cosas... La verdad deja mucho que desear esta sonda tan finita, más que esta sonda que se Bueno, de todas formas, esta sonda, la verdad que cuando la toca, a diferencia de otras que no te digo que no mida igual, ¿eh? Me dirá fantásticamente bien. Pero a diferencia de otras sondas... Pero no sé, a mí esto me da mucha seguridad, ¿eh? Llevar este tipo de... Además, tal y como viene esta sonda con ese equipo, es de los equipos que merece la pena llevar siempre en nuestra maleta de repuesto, por si tenemos que hacer algún tipo de cambio o modificación, que siempre llevamos equipamiento para salir de algún problema... Y eso está muy bien, esta sonda, ¿eh? Y a diferencia de los actuadores, porque hemos dicho antes que es el primo hermano de los actuadores, los IT, tanto el de 4 como el de 8 como el de 16 canales, a diferencia de estos dos actuadores que no lo pueden hacer, este en concreto se lo han currado y nos permiten nos permiten conectar hasta 8 detectores de movimiento. ¿8 detectores de movimiento? 8. Tenemos 4 salidas analógicas y dirá la gente, si tenemos 4 salidas analógicas, entrada analógica, necesitaremos en todo caso 4 detectores. No, pero es que en cada canal podemos poner 2 detectores. En cada canal analógico podemos colocar 2 detectores. Por lo tanto, podemos tener hasta 8. Esos detectores no son KNX ni nada, sino que son unos detectores que dispone Dinui, low cost, vamos a llamarlo low cost. Porque no llevan electrónica, la electrónica KNX. Exacto. La diferencia que tiene es que el tema del tiempo podemos en ETS, ahora lo veremos, parametrizarlo o bien desde ETS o decirle que los parámetros los seleccionamos nosotros desde sin el ser dispositivo KNX, tú puedes decirle a la base de datos de ETS el tiempo o la luminosidad, configurarla desde aquí, por ejemplo. Wow. Le puedes decir o desde un lado o desde otro. Wow. ¿Vale? Entonces estamos convirtiendo a lo mejor tener no es tampoco un detector muy potente. Pero cuidado, comprar 8 detectores KNX vale un dinero. Es decir, si tú me estás diciendo que podemos colocar ahora 8 detectores en el equipo y podemos configurar tanto la luminosidad como el tiempo dentro de la base de datos de ETS, si estoy trabajando como si fuera un detector, correcto, pero encima no estoy comprando a precio de detector, eso es una ventaja muy, muy importante. Y como digo, aparte, el tema de la lógica. Parte de la lógica que tiene, dispone muchas funcionalidades lógicas. Ahora veremos algún ejemplo, incluso haremos algún ejemplo para que lo vea. Oye, una de las cosas que la gente me critica mucho es que no suelo decir lo que valen las cosas. Que no digo lo que cuestan los equipos y tal. Yo me he traído ahora el catálogo de la tarifa de... Me he equivocado. Es marzo de 2022. Mal hecho. Me he equivocado porque me has dicho en la estantería y he cogido el catálogo que no es. Pues tendrá que cortar. Voy a cortar. Cortar un momento que voy a poner el catálogo de la tarifa de este año. Este sí es. Ya hemos vuelto. Este sí es el catálogo de 2023 de la parte de KNX. Tened en cuenta que viene un fabricante que fabrica muchas más cosas. Tiene un catálogo de cierto grosor. Pero este solamente es la parte exclusivamente de KNX. Voy a buscar la referencia de ese dispositivo tan maravilloso que me ha dicho Carlos. Es la IT, ¿cuál me ha dicho? IRKNT 044. Pues por todas las cosas que hace el dispositivo vale 10.000 euros. No, es broma. 455 euros. Esto es tarifa España. Esto es tarifa España, ¿de acuerdo? No sé si luego en América Latina tendrán otro tipo de tarifas. Y es precio de catálogo. Tener en cuenta que luego a los profesionales, a la hora de comprar en el distribuidor, tenéis vuestro descuento de profesional o por volumen de obra y ese tipo de cosas. Así que no os asuste el precio que veis en catálogo, porque luego, a la hora de la verdad, cuando se hace una compra importante, se suele bajar este tipo de precio con vuestro descuento. Entonces, oye, ¿y cuánto? Dime cuál es la referencia del detector, que ya por curiosidad. DMKNT 004. Pero este no está DM... en... Sí, tiene que estar ahí. Ya por curiosidad, sí. DMKNT 004. 61,22. 61 euros, precio catálogo. Un detector KNX vale muchísimo más. Entonces, siempre te va a compensar. Sí. Siempre te va a compensar.
También depende de la aplicación. Hemos dicho, ahora lo veremos, está un poco limitado el efecto de no podemos hacer una regulación de luz constante. Por ejemplo, no podemos hacer... Pero para algún tema de detección, de encendido y apagado dentro de una habitación de un hotel, más que de sobra. Una cosa, chicos, que os quiero comentar. Cuando han hecho esto, los chicos de Dinui han hecho la tarifa en papel, por si os la encontréis en vuestro distribuidor, hay unas erratas de... en la tarifa papel hay un par o tres de erratas, ¿de acuerdo? En el caso de que vayáis a hacer una compra de producto, pues consultar con vuestro distribuidor, porque como digo, hay dos o tres productos, ahora mismo no me acuerdo cuáles son, pero hay dos o tres productos que tienen una errata en el precio. Yo supongo que si te descarga la tarifa del PDF del fabricante, de la página web del fabricante, entiendo que esas erratas ya estarán corregidas, pero en la primera versión impresa, sí es cierto que nos ha llegado la tarifa y viene con esas errata. No han advertido, no han dicho, oye, que esta referencia está mal, tenéis que sustituir ese precio por este otro. Pues ¿qué más? Se han equivocado para mal, no para bien. Se han equivocado para mal, son más caros, no más baratos. Bueno, más cosas. Oye, otra cosa que tengo que decirte simplemente porque me mola, ¿eh? Una de las cosas que más me gusta a mí de los dispositivos de Dinui es el plástico, la carcasa. Porque si te fijas, las esquinas del dispositivo son perfectas. Es como si hubiese una persona allí en Dinui con una lima, sí, no, pero dándole ahí canto a la lima para que sea una perfecta esquina. Vamos, es que es un arma, es un arma. Sí, tú le das a alguien la cabeza con eso y lo matas. Pero es lo que he dicho antes, que una de las características principales es la estética que están guardando.